Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos, bienvenidos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Iniciamos este día nuestra tercera clase de Excel básico. Gracias por los que ya están conectados, por su puntualidad. Quisiera preguntarles quiénes hicieron ya el laboratorio y qué les pareció la nota, si se quedaron con la nota que obtuvieron o lo intentaron de nuevo. Por ahí estaba viendo algunas notas, ¿verdad? Quiero mostrarles que en la plataforma ustedes pueden irse a la pestaña Progreso para que puedan ver cómo va el porcentaje de sus notas, ¿verdad? Recuerden de que es importante que vayan ustedes viendo el porcentaje de los laboratorios, ¿verdad? De esos pequeños laboratorios, llamémosle, porque nada más son de 4 preguntas. Entonces es importante que ustedes en esa pestaña Progreso, ustedes puedan entrar y puedan ver la información. Quiero ver, voy a entrar. ¿Me dicen si están viendo la pantalla, por favor? No se ve ninguna. No se ve. Ok, ahorita la voy a activar, compartir la pantalla. ¿Lo ven ahora? Sí, se mira. Muy bien. Aquí estoy entonces en la ventana de esta aplicación, ¿verdad? Donde ustedes tienen su usuario. Aquí está la pestaña Progreso. Ustedes pueden entrar y aquí les va a mostrar. Yo aparezco aquí inscrita como una estudiante, ¿verdad? Como una participante más del curso. Entonces aquí va a aparecer, aquí porque está mi información. Yo no he hecho los laboratorios, pero en su caso aquí van a aparecer, mire, el desarrollo de cada uno de los laboratorios, la nota que ustedes obtienen, el 80% que es el requisito que les pide, ¿verdad? El curso para poder aprobarlo. Entonces aquí está el listado de cada uno de los laboratorios que vamos a ir haciendo. Dice el progreso del curso para el estudiante y ahí está mi nombre y ahí está pues mi correo, pero en su caso va a aparecer la información de ustedes. Yo les recomiendo que después de hacer los laboratorios ustedes vayan a verlo para que vayan viendo ahí el porcentaje de la nota que van obteniendo, ¿verdad? Así ustedes pues no van pensando voy bien, voy mal. Además que ustedes saben cuántas veces han intentado hacer el contestar el laboratorio y lo han enviado, ¿verdad? Así no están pues dudando si lo pasaron o no lo pasaron, porque como lo hemos dicho varias veces, pues tienen diferentes oportunidades para poderlo enviar. Y de la clase que vimos el día de ayer, yo estaba viendo que hay otro laboratorio. Estaba viendo que de lo que vimos de acerca de de los formatos de las celdas, estaba viendo que está el laboratorio 1.2. ¿Quiénes hicieron ya este laboratorio? Yo todavía no he hecho el laboratorio. ¿No lo han hecho? A ver, algunos que ya lo hicieron, que nos compartan. Si ya hicieron uno o dos. Buenas noches. En mi caso ya hice los dos. ¿Ya hizo los dos? Sí, ya. Ok. Quiero ver en el chat, me dice, Alexandra Meléndez dice no. Edilberto Tolosa dice, yo ya hice los dos, excelente. ¿Alguien más que nos comparta por ahí? Si no han hecho el segundo laboratorio para, ya hice los dos, dice Odey Rodríguez también, buenas noches. José Francisco dice, solo ha hecho uno. Nuria Renderos, yo ya hice los dos. Ok, muy bien. Felicidades a los que ya hicieron los dos, ¿verdad? Juan Antonio dice solo uno. Alexander Meléndez también solo ha hecho uno. Pues miren, aquí tengo en pantalla. Estamos viendo la pantalla, ¿verdad? Aquí tengo yo en la pantalla en este momento el segundo laboratorio
y también es de 4 preguntas y es acerca de lo que estuvimos viendo el día de ayer. Nos quedó por cuestiones de tiempo, me quedó un poco corto el ejercicio. Me faltó enseñarles la pestaña o el icono del porcentaje, la opción del signo numérico que le queremos poner en el caso del dólar o el euro, todas las opciones que ahí tiene. Entonces ahora vamos a continuar con ese tema de los formatos a las celdas. También ahora preparé un pequeño ejercicio donde vamos a ver los formatos de horas, de fechas largas y de fechas cortas para seguir reforzando en ese tema, ya que también tenemos este segundo laboratorio y es del mismo tema, ¿verdad? Entonces podemos de nuevo, y sobre todo porque tiene muchas más opciones, ¿verdad? La verdad es que el programa es bastante extenso y no vamos a alcanzar a cubrir, ¿verdad? Todo lo importante que debemos de conocer para trabajar en Excel, pero lo que vayamos viendo pues es importante y podemos ampliar un poquito más, no porque en las plantillas ahí aparezcan únicamente 2-3 ejercicios, pues no podemos ver más, ¿verdad? Claro que lo podemos hacer, ¿verdad? De hecho, así debería de ser, porque las plantillas ustedes las pueden trabajar en su tiempo libre, ¿verdad? En su casa o a la hora que ustedes tengan un poco de espacio, ustedes las pueden abrir y pueden desarrollar los ejercicios. Yo se las muestro también, ¿verdad? Como un instructivo, como parte de lo que tenemos que ir desarrollando del temario, pero también puedo agregar unos ejercicios más o cubrir otra información importante que porque no se puede, ¿verdad?, poner en estos temas muchísima información porque 16 horas para desarrollar el curso de Excel básico, pues la verdad es que es bastante corto. Hace poco yo daba un curso de Excel presencial y tuve la oportunidad de dar alrededor de 40, 45 horas de Excel, cubrí desde básico, intermedio y avanzado. Y todavía el último día de la clase estábamos con las participantes viendo de que no nos había alcanzado el tiempo. Nos quedamos cortos con los ejercicios de macros y todo eso que se ve en Excel avanzado. Y dije yo, puchica, 45 horas hemos ocupado para este curso y aún así no fue lo suficiente, ¿verdad? Siempre van a haber otras cosas que no nos va a alcanzar el tiempo para cubrirlas, pero yo a medida que avanzo en los cursos pues trato de ir dando otras cositas por ahí que son importantes, aunque los temas no los pongan, ¿verdad? No los incluyan por lo que les decía, por el tiempo, ¿verdad? No se puede incluir muchísima información al alargar un tema tanto, pero en vista de que ustedes pueden trabajar esas plantillas, yo voy a ir preparando otros pequeños ejercicios para que podamos en ellos ir teniendo un poco más de conocimiento. Y sobre todo lo que siempre trato de irles mostrando información, pues que es bien importante a la hora de trabajar en el programa. Me gustaría preguntarles quiénes en su trabajo o no sé, ¿verdad?, en otra área, pues utilizan el programa Excel. Ya hay 25 participantes conectados, ¿verdad? Podemos opinar. Recuerden que en la clase no solo el facilitador, ¿verdad? Tiene que estar hablando. Podemos participar. De hecho, les dije que si tenían algunas dudas con los ejercicios, que si todo les había salido bien o habían tenido algún problema, los formatos. Bueno, entonces pregunto. Ya voy a ver el chat, veo que hay 3 mensajes. ¿Quiénes ya hicieron los ejercicios de cambiar o personalizar los formatos de celda? Dice Odette, trabajo en ventas y utilizamos bastante del programa. Excelente, gracias por participar. Josué Enrique dice, todos los días lo utiliza. Entonces tienen ya bastante conocimiento, ¿verdad? Si uno trabaja en el programa, pues todos los días
tiene ya un poquito de práctica para trabajar en el programa. Dice José Francisco, en contabilidad siempre usamos Excel, excelente. Dice Catherine Denise, yo lo utilizo en materia de finanzas empresariales en la universidad, excelente. Alguien más, los que activan ahí sus micrófonos, que nos comenten si utilizan el programa. Y en hola, qué buenas noches. Yo lo utilizo también. Hola, díganos. Yo también lo utilizo porque ahí registro el movimiento de automotores, trabajo en seguros. ¿Trabaja en seguros de vehículos? Sí. Sí, ahí registra el... Casi no le escuché. Hola, yo también lo utilizo porque ahí damos las entradas y las salidas de los vehículos que se aseguran. Sí, okay, y llevamos sí, el sí, conteo. Exacto. Karen Hernández dice, lo utilizo siempre, pero cuando lo hemos aprendido de forma exacta, ¿verdad? En la mayoría, miren, ella aquí nos compartía algo bien importante, y es que a muchos en los trabajos, ¿verdad? Le dieron una computadora y les dijeron, ahí está el programa, y va a hacer esto y esto, y sin haber recibido un curso, ¿verdad? Ni haberlo estudiado de manera profesional, pues les tocó, ¿verdad? Ir conociendo ahí algunas funciones del programa. Dice, lo utilizo siempre, pero cuando lo hemos aprendido de forma empírica, conocer la teoría es otra cosa. Incluso uno duda de lo que hace el día a día. Exacto. No es como tener ya un mayor conocimiento a través de cursos, ¿verdad? Porque ya se identifican mayor las funciones que podemos realizar. Manuel Reyes dice, todos los días lo utilizamos. De hecho, todos los reportes que llevamos son en Excel. Estamos viendo, ¿verdad?, que la utilidad de este programa, pues cada día es más, perdón, en las diferentes áreas que elaboramos, ¿verdad?, pues ahí se está utilizando. Y yo siempre le comento ahora a las personas que hasta los que nunca pensaron tener que utilizar estos programas, ahora les ha tocado como los maestros, ¿verdad?, los maestros de los niños, de las escuelas. Ellos se rehusaban mucho a lo que era el trabajo en la computadora y a llevar toda esa cuestión de notas, asistencias y mucha papelería en computadora. Pero con esto, desde antes de la pandemia, ellos se rehusaban, ¿verdad? Decían que esta no era su área de la tecnología, pero con la pandemia se les vino y les ha tocado a la fuerza, ¿verdad?, meterse de lleno en lo que es en la tecnología y el uso de estos programas, y así les ha tocado a muchísimas personas en su área laboral. Muy bien, gracias por los que participaron, ¿verdad? Y opinan de que sí, pues trabajan a diario en este programa. Ya hay, estaba esperando que se conectaran un poquito más de participantes para que viéramos el ejemplo que traigo. 26 hay conectados. Voy a abrir, me dicen si ven la ventana en este momento de Excel que acabo de abrir. Sí. ¿Sí? Ok, estamos bien entonces. Este es un libro que he estado preparando. Sí, gracias Natalie. Aquí estoy pendiente de los mensajes. Este es un libro que estuve preparando hoy por la tarde para mostrarles algunos ejercicios similar al que les abre a ustedes en lo que es la plataforma, ¿verdad? La plantilla esa que tienen ahí de ejercicios, en el que puse un ejemplo claro aquí, ¿verdad? Con los vendedores, sin poner nombre, porque el objetivo no es aquí trabajar en los nombres, y ustedes ya eso lo trabajan a diario, ¿verdad? En el área laboral de ustedes. Entonces, lo importante aquí es con los números. Si ustedes se fijaron, estamos trabajando en los formatos de texto, y voy a comenzar ahora con el formato que debemos de colocarle a las celdas cuando vamos a introducir números. En Excel, cuando vamos a introducir una cantidad que comienza, por ejemplo, como el cero, si ustedes saben, pues varios de los números de DUI,
de nosotros, ¿verdad? Y de muchas personas más, inician con cero. ¿Qué pasa en Excel cuando el formato, aquí ya dice texto porque yo lo estuve trabajando hoy en la tarde, se lo voy a quitar. ¿Qué pasa en Excel cuando introducimos una cantidad de números que inicia con el cero? Veamos, los que trabajan con Excel, ¿qué pasa cuando el formato de la celda es general y introducimos el primer número de una cantidad y es cero? Ajá. Desaparece el cero. Desaparece, ¿verdad? En Excel los ceros a la izquierda no se quedan dentro de la celda. Vamos a hacer un ejemplo. Mi número de DUI comienza con cero. 01. Ahí está el ejemplo, mire. El cero desaparece. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para estos casos? Vamos a configurar el formato de estas celdas siempre en la pestaña número. Les voy a recalcar esto. Estaba viendo que algunas preguntas de los laboratorios hacen referencia a esto. Miren, a estos nombres. Estos nombres de estos cuadros de herramientas, cuadros o grupos de herramientas, se llaman estos y cada uno está identificado con este nombre en la parte de abajo. Este se llama fuente y este se llama número. Entonces, me vengo al iniciador de cuadro de diálogo y voy a elegir el formato de celda de texto. Quiere decir que ahora cuando yo introduzca los ejemplos de los números de DUI que inician con cero, él no me los va a eliminar porque él no va a percibir que ese cero es un número, sino que es como una letra. De hecho, en Excel, cuando introducimos texto, él nos lo alinea hacia qué posición de la celda. Ajá. ¿A qué posición de las celdas les aparece el texto cuando ustedes comienzan a escribir? ¿A la izquierda o a la derecha? A la izquierda, perdón. A la izquierda, ¿verdad? Él nos lo alinea a la izquierda. Mientras que cuando ponemos número, él nos lo alinea ¿hacia dónde? Ajá. Hacia la derecha. Hacia la derecha, exacto. Entonces, en estas celdas que yo ya configuré como texto, miren, es bien importante que cuando cambiemos el formato de las celdas, estemos pendiente de esta casilla. Miren, usted puede decir a saber si me agarró o no me agarró la configuración, pero mire, cuando yo la selecciono o activo una de ellas, recuerda que en el inicio de los conceptos de Excel dijimos, ¿verdad?, que cuando selecciono una celda para introducir datos, esta se le llama la celda activa. Entonces aquí ya la tengo activa y por lo tanto en este cuadro de herramientas me muestra que el formato que tiene esta celda es de texto. Entonces ahora que yo comience a escribir, ahora que yo he digitado ese número de DUI que comienza con cero, él ya no me eliminó el cero y tampoco me lo alineó a la izquierda, a la derecha, perdón, porque él ya no identifica que eso es número, ¿verdad? Él ya identifica como que esa serie de números son texto, porque la configuración, el formato para esas celdas es de texto, ¿verdad? Entonces esto también es importante y nos había quedado fuera el día de ayer. Y trabajamos muchos documentos en los cuales lo primero que llevan las cantidades es un cero, ¿verdad? De hecho, en las facturas, hay facturas que van 000 y es obligación, o sea, no podemos omitir, ¿verdad? No podemos dejar que la configuración nos lo quite. Por eso vi la importancia de mostrarles este ejemplo. Aquí tengo otro. Miren, los municipios, ¿verdad? Si usted se ha percatado en los números de NIT, nuestro NIT
inicia representando el municipio con el código del municipio, ¿verdad? Donde vivimos o donde nacimos o el que está registrado en nuestro número de DUI. Por ejemplo, los municipios tienen un código que lo representa. San Salvador es el código 0614. Y nos piden que llenemos un formulario en el que vamos a poner el código del municipio. No podemos decir que el de San Salvador es el 614, ¿verdad? No podemos porque no lo es, pues. Legalmente le hace falta ese cero. Entonces, en este otro caso, ¿qué vamos a hacer de nuevo? Venir a configurar el formato de esas celdas. Recuerden que esto lo podemos hacer de diferente manera. Pero ustedes, al contestar el laboratorio, tienen que elegir la ruta, ¿verdad? Desde el ejemplo que ahí les pide. Y en algo, estaba viendo que algunas preguntas está como el procedimiento que deben de hacer. Entonces deben de seleccionar, ¿verdad? Aquí en número. Yo lo hago de esta manera porque para mí es más fácil abrir este cuadro de diálogo. Pero ahí estaba viendo que hay un ejemplo donde dice, describa la ruta, por ejemplo, para abrir o personalizar unas celdas. Entonces lo tenemos que hacer en general, más formatos y luego venimos a elegir el formato para esas celdas. Yo le voy a poner texto y ahora lo escribo de nuevo. Les dije que era 0614. Lo que no recuerdo es si las seleccioné todas o solo esa. Voy a con el siguiente. El código de mexicanos es 0608. 0608. Ahí está la diferencia, ¿ves? Texto y número, ¿verdad? Entonces selecciono todas las celdas que voy a utilizar. Hay quienes que seleccionan desde aquí, ¿verdad? También es válido si ya en la parte de abajo de esa hoja usted ya no va a utilizar otra información. Yo lo hago únicamente así, utilizando las columnas que tengo seleccionadas para este ejemplo. Más formatos, texto. Ayer vimos algunos ejemplos de la última opción, que es personalizarlo, ¿verdad? Entonces lo borro y le pongo que el código de mexicanos es 0608. Y él me lo alinea a la izquierda porque ahí él coloca el texto, ¿verdad? El código de Apopa es 0602. El de Cuscatlán 5 es 0604. ¿Tenemos claro este ejemplo? ¿Sí? Sí. Muy bien. Continuamos entonces al siguiente ejemplo que me faltó el día de ayer hacerlo, que era el de cuando utilizamos moneda, ¿verdad? Aquí tenemos también el signo de dólar. Dice, sí, todo bien. Ok, Sonia, Karen. Tengo aquí el icono que nos representa con el signo de dólar. Tenemos ahí muchos más signos de las diferentes monedas a nivel mundial, ¿verdad? Cuando vamos a introducir cantidades que van a representar dinero, lo ideal es configurar la celda, ¿verdad? Ya sea a moneda, pero no es correcto comenzar a escribir y nosotros, hay gente que se tarda mucho en escribir las cantidades porque ellos comienzan a ponerle el signo de dólar y cada número que van escribiendo, ¿verdad? Ellos van de una vez poniéndole el signo de dólar y en Excel no tenemos que hacer eso, ¿verdad? Únicamente comenzamos a introducir los datos numéricos, a llenar todos esos datos que necesitamos. Y al finalizar, lo seleccionamos todas esas celdas y venimos a seleccionar aquí, ¿verdad? El icono de dólar, que es el que queremos representar. Automáticamente él me puso a estas cantidades dos decimales, pero en este mismo cuadro de herramientas tengo los iconos para quitarles
los decimales o aumentarlo, ¿verdad? Este es para disminuir decimales, o sea, quitarle, y el otro es para aumentarle. Ahí le puse 3 y aquí no me vengo a quitárselo si quiero 1 o en este caso, pues que no quiero ninguno, ¿verdad? También tenemos la opción de los porcentajes. Aquí está el icono para colocar los porcentajes, estilo porcentual, dice, muestra el valor de la celda como un porcentaje. Vamos a ver. Voy a escribir las cantidades y luego vengo a configurarlo. Un ejemplo similar a este vamos a hacer cuando estemos trabajando con los porcentajes, pero con las funciones. Ahí ya va a estar en la celda la función, ¿verdad? Para sacar, por ejemplo, el porcentaje del IS, el porcentaje de la AFP, porcentaje de otros descuentos que se pueden sacar en las planillas referente al salario mensual. En este ejemplo, ¿verdad? Solo voy a detallar aquí lo que es el porcentaje. Igual, ¿verdad? Como cuando escribimos cantidades monetarias, no necesitamos ir poniendo de uno en uno el signo de dólar. Igual para poner cantidades que van a ser porcentajes, no necesitamos de uno en uno írselo colocando, sino que lo podemos hacer al finalizar, al terminar de escribir, ¿verdad? Y aquí igual podemos aumentar o disminuir los decimales. Muy bien, en esta tablita eso era lo que les quería mostrar referente a este ejemplo, siempre de lo que es los formatos de la celda que me había quedado pendiente, poner los porcentajes, el signo de dólar, configurar las celdas a texto. Y también tengo aquí otro ejemplo en donde podemos configurar lo que es la hora, ¿verdad? Trabajamos mucho con lo que son las fechas y las horas y también pues en esta opción, en este grupo de herramientas de número, tenemos la opción para configurar la fecha y la hora que queremos colocar adentro de los documentos. Si ustedes se fijan en la barra de fórmulas, en toda esta fecha y hora que nos muestra, en la barra de fórmulas nos muestra lo que es una función y esa función se llama ahora. Esta función ahora lo que me hace es mostrar la fecha de este día. Esta función se utiliza mucho en los diferentes documentos que deben de llevar la fecha y horas actuales. Porque esta función, cuando yo la abra el día de mañana, ya en la fecha me va a mostrar que ya es 18, ¿verdad? Y así sucesivamente, que es 19, y me va a mostrar la hora siempre y cuando tenga personalizada las celdas para que me muestre toda la información. Y aquí tengo 5 ejemplos de hora. Mire, hora 1, hora 2, hora 3, vea, fecha y hora debería de decir así. Pero para que ustedes vean, lo voy a hacer de nuevo aquí, ¿verdad? Introduzco la función. Esta función pues es sencilla, solo escribe el signo igual, la palabra ahora y en el paréntesis lo deja en blanco. ¿Qué es lo que le muestra a esta función? La hora, porque aquí está configurado que me va a mostrar la hora. Cuando tenemos una función o una fórmula y no queremos estarla haciendo muchas veces, tenemos la función de arrastrar, ¿verdad? Para que me haga lo mismo en las demás celdas. Esto es como opciones de autorrelleno, se llaman. Y aquí tiene diferentes opciones si usted quiere que le, por ejemplo, si usted pone el número 1, ¿verdad? Y usted al hacer el arrastre, usted quiere que se lo complete. Aquí tenemos rellenar rápido, una serie de rellenos y ahí él
me hizo el autorrelleno, ¿verdad? Yo no tengo que escribir 1, 2, 3, 4. Y si después de, del 1, 1, 3, 6, dependiendo cómo usted lo ponga, así él se lo va a ir haciendo el autorrelleno. No me he salido del tema, solo le... Ah, perdón, aquí tenía que haber puesto en la segunda el número 20 para que él me haga el autorrelleno de 10 en 10. Serie de relleno. Oh, me puso 21, 22. Perdón, aquí tenía quizás que haber puesto 30. Para que él me lo rellene de, según cómo lo estamos completando, así él nos tiene que hacer el autorrelleno. Nos puede hacer el relleno de solo formato. Ahí está. Era, es el último, el relleno rápido, para que él me siga esta serie de números según como lo traemos, ¿verdad? Si vengo en orden 1, 2, él lo va a hacer. Si vengo de 10 en 10, de 50 en 50, 50 en 50, 100, 200, qué sé yo, así como estemos trabajando la numeración. Son cosas bien prácticas de Excel y bien útiles. Muy bien, volviendo al ejemplo del que estaba mostrándoselo, ¿verdad? Aquí ya hice el arrastre para que él me llene estas diferentes horas, y ahora lo que voy a hacer es venir a cambiar el formato. Este es el ejemplo de la hora 1, digamos, en el formato de hora 2. Tiene que le muestre, vamos a ver, nos vamos a ir a la hora, más formatos de números, y aquí en hora lo vamos a buscar. El segundo ejemplo es el que tiene esta, donde le muestra si es AM o si es PM. Miren, con el mismo ejemplo, vamos de nuevo. Iniciador de cuadro de diálogo. En el tercer ejemplo, ¿qué es lo que tengo aquí? En la hora 3, tengo ya la fecha y tengo la hora. Entonces me voy a venir aquí a la opción fecha, perdón, opción fecha, y voy a buscar la que se parece a esta. Es una fecha separada por guión, donde me muestra también la hora. Vamos a buscarla. Aquí tenemos muchas opciones. Es esta, mire, le muestra la fecha y también le muestra la hora. El día de ayer les decía, ¿verdad?, que cuando nos muestra el contenido de las celdas con este signo, lo que significa es que no cabe la información y que tengo que hacer las celdas, la columna un poquito más ancha. O en otro caso, pues si no puede cambiar el ancho de las columnas porque ya son formatos establecidos, lo que tenemos que hacer es cambiar el tamaño de la letra, ¿verdad? Reducirlo en ese caso. Muy bien. Voy al formato de la hora 4. El formato de la hora 4 es similar a este, ha quedado. Vamos a la siguiente. Vamos a buscar el formato de fecha largo. Al final hay uno que es un formato de fecha larga, este, ¿ve?, en donde nos muestra inclusive el día de la semana en el que estamos. Claro, al activar ese formato hay que ampliar mucho más la columna, porque como le muestra el mes, perdón, tiene que utilizar mucho más espacio, ¿verdad? Entonces estos son los diferentes de formatos de fecha y hora que nos permite configurar en este cuadro de herramientas de número. ¿Alguna pregunta, comentario, dudas? Sí, quiero consultar ese formato de fecha con hora. ¿Usted lo ha personalizado o ya lo trae por default Excel? Porque yo estoy abriendo mi Excel y no lo trae. No, no lo trae. Estos son los formatos que cada quien tiene que personalizar a la hora de introducir fechas y horas. Por ejemplo, si usted dice yo trabajo todos los días con fechas y horas, entonces usted personalice la columna donde usted tiene que introducir las fechas y las horas de ese respectivo documento. No, no lo trae, él no, pues es lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Aprender a personalizar las celdas con la información que queremos introducir. Volviendo al ejemplo anterior, como por ejemplo la persona que trabaje introduciendo números de DUIs, tiene que configurar las celdas a texto para que no le elimine el primer cero en el caso de los números de DUI que llevan cero.
En el caso de las fechas y las horas, tiene que configurarlo de manera de que se lo muestre como a usted se lo piden, ¿verdad? Aquí no es tanto de cómo queramos, no, yo quiero que me muestre el mail, yo quiero que me lo muestre a corto, pero no, es como nos lo exigen muchas veces en los documentos de los trabajos, ¿verdad? Que ya los tienen ellos con un formato establecido. Entonces se debe de configurar. Muy bien, gracias por su pregunta. ¿Alguien más que quiera participar referente a esto que estamos viendo de las fechas y las horas o en el autorrelleno aquí de los números que les mostré? Licenciada. Hola. Hola. En el ejemplo 5, creo que le faltó la hora. En el ejemplo 5, aquí, vamos a ver. Ah, sí, me faltó la hora, entonces vamos a ver, no era el formato que elegí. Veamos. Si no lo encontramos en fecha, porque aquí en el de fecha únicamente encontré este largo, vamos a buscarlo entonces en las horas. A lo mejor puede estar en la hora, pero veo que no. Creo que es el último. El último que está en hora. ¿Ese? Ah, no, porque lleva ahí. Quiero ver aquí en fecha un poco más despacio. Quiero ver por qué no me lo muestra. Ah, pero es que este es diferente. Aquí no hay ninguno de los ejemplos que le muestre el mes, únicamente que le muestre la fecha con hora. Lo que cambia aquí es la forma en cómo va a separar los días. Si ustedes se fijan, aquí está con la pleca, ¿verdad? La que le llamamos pleca, inclinada hacia la derecha, y aquí está separado por un guión. Entonces, en este ejemplo, no le muestra el mes. Sí le muestra el mes, pero con número. En cambio, el ejemplo que yo agarré, le muestra el mes, pero con el nombre, ¿verdad? Entonces, ese ejemplo, a veces puede cambiar algunas de las opciones dependiendo de la versión del programa que utilizamos, ¿verdad? Como recuerden que a veces abrimos uno y es versión 2016, abrimos otro y es versión 2014. Entonces por ahí pueden haber algunos cambios que les hacen a medida que van sacando nuevas versiones de los programas, porque no encuentro yo esta. No, es esta versión de Excel en la que lo estoy abriendo, no tiene este ejemplo. Y como este era un ejemplo ya anterior que tenía, entonces no lo encuentro. Y así pasa también con algunas funciones. Fíjense, ya las van cambiando, el nombre lo van cambiando a veces, porque ya no se encuentran. Sí, aquí esta versión que he abierto, que es la del 2016, no me aparece esa opción. No me aparece esta opción donde está separado. Vamos a ver. Ah, es que está personalizada, perdón. Entonces aquí la han ido a agregar, miren. La han ido a agregar. Así como agregamos que nos muestre metros, que nos muestre los años en el ejemplo de la plantilla y que nos muestre kilómetros, metros era el ejemplo, ¿verdad? Entonces la han personalizado. Dice día, mes, año, hora y minuto. Día, mes, año, hora y minuto. Vamos a hacer el ejemplo entonces de personalizarla también.
También, Carlos Leiva nos dice también que esto está dado más por la configuración regional que tiene seleccionada. Eso tiene muchísimo, muchísimo que ver. También comentarles que a la hora que trabajamos con fórmulas o funciones, en los ejemplos nos aparece que las separaciones en los rangos, ¿verdad? De las celdas, en las funciones o fórmulas, de hecho debe de ser con punto y coma. Pero trabajando en muchos cursos de Excel en clases presenciales, me he topado que me llama el participante y me dice, mire, a mí no me funciona con punto y coma. ¿Qué hacemos? Trabajar con la coma y a ellos así les agarro. Yo les digo, es parte de la configuración, ¿verdad? Vámonos entonces a personalizada. Y decía, si me recuerdan, ¿quién me recuerda cómo estaba en el ejemplo? Día, mes, año, horas y minutos. Mes y estaba separado por. Por pleca. Pleca. Mes. Es día. Día. No, día, mes, año. Entonces era primero la D, ¿verdad? Sí, mes, de, año. Aquí, recuerdo que decía ye. Horas y minutos. Dos puntos. Minutos sería, si recuerdo que tenía cuatro. Vamos a ver. Ah, ahí está, mire. 17 del 11. 20 del 21, las 8 y 34. Bueno, la hora creo que la tiene un poco atrasada porque en mi computadora dice que son las 8 y 42 y aquí me aparecen las 8 y 34. A lo mejor es a la hora que lo puse, aunque no creo. Día, mes, año y hora. Exacto, así era. Solo que yo recuerdo que aquí tenía... minutos, yo recordaba que aquí habían cuatro letras y es que tiene dos M, pero solo con una M me agarró. Entonces esa es otra forma en la que nosotros podemos personalizar, ¿verdad? Un formato de fecha y hora que queremos establecer y que no está. Gracias, Lionel. Sí, día, mes, año y hora y que no está, ¿verdad? En el caso, como les digo, de que algunas versiones cambien, pues entonces en la opción personalizada ahí podemos ampliar muchísimo más las opciones que nosotros necesitamos a la hora de estar trabajando en nuestros documentos. ¿Preguntas, comentarios? Sí, a mí me quedó la duda con respecto al auto relleno, porque sí. Estaba haciendo en Excel, pero me aparece como un cuadrito que se aparece abajo, pero dice formato o análisis rápido, entonces no me aparece la misma opción que le apareció a usted para hacer el relleno. Ok, ahorita lo vamos a hacer de nuevo. Aquí, vaya, por ejemplo, pongo el 1 y cuando el puntero del mouse se cambia en esa flechita como si fuera crucita, ¿verdad? Como signo más, usted hace el arrastre hasta donde desea llenar. Le va a llenar automáticamente con el mismo número 1, pero en este cuadrito usted tiene que explorar las opciones que ahí aparecen. Vamos a ver, la primera dice copiar celdas, no quiero copiar. Vamos a ver qué es lo que hace en cada una de ellas. En la serie de relleno fue en la que me lo llenó. Serie de relleno dice en la primera, le aparecen estas opciones. Ese que no va, dígito 1 y lo corro hacia abajo. Sí, lo tengo que correr primero hacia abajo, dígito 1, lo corro hacia abajo y ahí sí aparece el cuadro de diálogo ese, donde están las opciones de relleno. Hoy sí, y al arrastrarlo le salió. Sí, hoy sí, pero tengo que poner el primer 1
arrastrarlo, cuando lo arrastro hacia varias filas, sí, ya me aparece el cuadro. Ya le apareció, muy bien. Ese. Sí, antes no me aparecía. Sí, es una forma rápida, ¿verdad? De ir completando la información, de ir avanzando. Ese autorrelleno nos ayuda mucho cuando trabajamos con números y los trabajamos así en series. Muy bien. ¿Alguien que tenga otra duda o pregunta, comentario? ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, estamos bien. Sí, estamos bien. Ok. ¿Alguien más en ese momento creo que iba a hablar? ¿Nadie? Muy bien, me voy de nuevo entonces a la plataforma. Veo aquí, dice, todo bien, Alexander, Karen Hernández, sí, bien. Gracias. Voy a abrir aquí la plataforma entonces para mostrarles que ya estamos terminando con el tema de la primera semana. Si ustedes ya la exploraron un poquito, pues ya saben que el día de mañana nos toca el tema del portapapeles, ¿verdad? De las diferentes formas de pegar en Excel. En Excel, todo bien, Roberto Cubillas, muchas gracias. En Excel tenemos diferentes formas de copiar, ¿verdad? Y también está un laboratorio acerca de este tema para el día de mañana. Muy bien, entonces antes de terminar la clase de este día, quiero ayudarles un poquito ahí con el laboratorio 1.2. Los que ya lo hicieron, muy bien, felicidades. Y los que no, pues vayan aquí tomando un poquito de nota, ¿verdad? Para que después de esta clase lo resuelvan y pues puedan salir con muy buena nota al final del curso, ¿verdad? La número uno dice, ¿cuál de las siguientes opciones es el nombre correcto del grupo de trabajo que contiene opción de bordes? Aquí yo creo que algunos se equivocaron y se fueron rápido a contestar que era bordes. Cuando la pregunta clave en esto es las opciones, el grupo de trabajo. No me está preguntando a dónde pongo los bordes, sino cómo se llama el grupo de trabajo, a dónde encuentro la opción de bordes. Y esto, el día de ayer, yo se los mostraba que el grupo de trabajo donde tenemos la opción, el icono para poner los diferentes bordes y asimismo quitarlos en la opción sin borde es este. Mire, ¿cómo se llama este grupo de trabajo? Fuente. Fuente, ¿verdad? Entonces ahí está la respuesta. Esa pregunta, fíjense que es un poquito como así que nos puede confundir, ¿verdad? O equivocarnos. Porque lo podemos relacionar con esto, ¿ves? Con formato de celdas y lo podemos relacionar con este grupo de herramientas llamado número, pero no me está preguntando de este grupo de herramientas, sino que me está preguntando por este grupo de herramientas y aquí está el icono de los bordes. El nombre de este icono a veces la gente dice, pero es sin borde o es porque le va a mostrar el nombre del último, de la última opción de bordes que usted tenga seleccionada. Muy bien, entonces ya quedamos, ¿verdad? Que es fuente. Los que ya lo contestaron mal, no sé si todavía van a tener tiempo de irlo a cambiar, ¿verdad? Y luego nos habla de las rutas. La ruta es el procedimiento que debo seguir para hacer un determinado ejercicio, un determinado paso, ¿verdad? Esa es la ruta. Y dice, ¿cuál es la ruta que se debe utilizar? ¿Cuál es la ruta que se debe utilizar para utilizar un formato personalizado? Venimos de hacer ese ejercicio, ¿verdad? Venimos de hacer este debido proceso
que es personalizado, pero miren, todas las opciones terminan en personalizado, solo la primera termina en general, por lo tanto no es, ¿verdad? Pero en las otras tres tenemos la opción de personalizado, termina ahí y todas inician con inicio, pestaña, ah, bueno, descartemos la última, porque la última opción nos manda a la pestaña insertar y no nos vamos con esa opción. Entre estas dos, pestaña inicio, grupo de trabajo, número, aquí está, mire la diferencia, número o formato. Vamos a verlo. Nos venimos a la pestaña inicio. Más formatos de número y personalizada. Pestaña inicio, grupo de trabajo, número es, ¿verdad? ¿Sí? ¿Identificaron? Que ese grupo de trabajo se llama número, ¿verdad? Formato no se llama esa pestaña de trabajo. La pestaña formato no está aquí. Mira, fuente, alineación, número, estilos y celda. Entonces este es el grupo de trabajo. Excelente, muy bien. Entonces ustedes ahí, ¿verdad? Si no lo están llenando ahorita, los que aún no lo han hecho, este laboratorio, segundo laboratorio, entonces usted ya vio cuál es la respuesta, ¿verdad? La palabra clave está en número y en personalizar. Número tres, cuando queremos representar los datos ingresados a las celdas con una unidad, voy a mover aquí, con una unidad de medida, diferente a las predeterminadas por Excel, ¿qué tipo de formato utilizamos? Vamos a ver los que ya hicieron el laboratorio y ayudémosle un poquito a los que no lo han hecho. Si quiero, por ejemplo, personalizar las celdas para que me aparezca kilómetros, metros, años, que son las opciones que no tiene, porque para mostrar el dólar sí está, para mostrar el porcentaje sí está. ¿Cuál es la de estas opciones vamos a utilizar? Gracias, Sonia. Dice formatos. Gracias, Karen. Por ahí están contestando en el chat. Formatos personalizados, ¿verdad? Es donde lo vamos a hacer. Vuelvo a decir, el que no ha hecho el laboratorio, tome nota para que saque buena nota. Ya me salió esa rima. Número cuatro. ¿Cuál es la ruta o el procedimiento, verdad? Si usted con ruta se siente que no entiende mucho la pregunta, ¿cuál es el procedimiento que se debe utilizar para personalizar un formato de fecha? Los formatos de fecha los acabamos de ver. Ajá, ¿cuál es el procedimiento que debemos de realizar para hacer un formato de fecha? Los que ya hicieron el examen nos ayudan. Pestaña inicio, tiene las cuatro opciones, grupo de trabajo, número, ahí estamos bien. Vamos a ver, pestaña inicio dice grupo de trabajo, número, más formato de número. Más formato de número y en la categoría de fecha, ¿verdad? Gracias, Karen. Espero pues que con esto los demás hayan tomado nota, ¿verdad? Y vayan resolviendo estos pequeños laboratorios que son parte del curso, ¿verdad? Son parte de la programación. Y como les decía, el día de mañana pues terminamos la primera semana de clases y iniciamos la siguiente semana con temas ya un poquito más avanzados. Yo espero pues que cada uno de ustedes, además de ir haciendo estos laboratorios, vayan trabajando, ¿verdad? Hacer esos pequeños ejemplos en la planilla para que
los puedan ir reforzando los conocimientos y desarrollando cada uno de los temas que vamos viendo, ¿verdad? Porque Excel no es solo de teoría. Aquí, pues, la clase, de mi parte, pues, es más expositiva, ¿verdad? Pero de parte de ustedes debe de ser la clase práctica, ¿verdad? Aunque yo no los pueda ver, no los pueda evaluar, ¿verdad? Pero en el caso de cuando lleguemos a las fórmulas, estaba viendo que los temas de la otra semana son ya un poquito de nivel avanzado. Entonces, es necesario que ustedes los vayan practicando para que vayan participando con esos conocimientos. Esto es lo que tenemos para el día de mañana, pero quiero llegar a los temas de las siguientes semanas. Aquí están, mire, referencias, formatos condicionales y funciones básicas de Excel. Ya la otra semana entramos de lleno a trabajar. Una consulta, dice, ¿no afecta que los laboratorios se hagan al final de cada semana? Yo creo que no le va a, Nubia, le contesto, yo creo que no le va a afectar, pero usted va a ir recordando toda la teoría que hemos visto, porque yo siento que es más práctica, que por ejemplo hago el día de ayer y ahora hemos visto el tema de los formatos, es más fácil irlo resolviendo, pero si usted lo quiere resolver al final de la semana, yo creo que no le va a afectar. Su nota pues siempre va a quedar ahí, ¿verdad? Pero ahí depende de cada quien cómo lo desea hacer. Lo importante y lo que sí afecta es el hecho de que no los hagan. Así es que estén pendientes. Y si cada semana va a traer 3 laboratorios, pues es mejor no dejarlos para el final para no irse llenando, ¿verdad?, de esa información. Pero lo importante sí es hacerlo. Y sí es importante sacar buena nota para que lleguen al 80% de este curso, ¿verdad? Recuerden que como nota obligatoria sí es llegar al 80% de este curso. ¿Alguien más que tenga dudas, preguntas, consultas para el día de mañana? Yo espero que por lo menos la mayoría sí ya haya hecho este laboratorio. Estos 2 laboratorios, porque mañana vemos el tema de pegado y hacemos el laboratorio que corresponde a este tema, porque no vamos a pasar a la siguiente semana con temas, con laboratorios aún pendientes. Por cuestiones laborales, sí, exacto, yo les entiendo, ¿verdad? De que algunos quizás hasta el viernes o sábado se dediquen a trabajar en la plataforma y es válido, pues, ¿verdad? Tienen sus trabajos, su carga laboral en el día, llegan a su casa en la noche pues ya cansados y todavía hay que apartar la hora para conectarse, ¿verdad? Y gracias, hoy han estado 29 participantes. En los minutos que nos quedan voy a pasar lista, ¿verdad? Hoy tenemos unos 2 minutos todavía disponibles. Voy a pasar lista. Si pueden encender sus micrófonos, por favor, para irme diciendo presente. Disculpe, y si no, voy a tener. Hola. Una última pregunta. ¿El 80% se define por el resultado en los laboratorios? ¿Y por asistencia también? Mucho la asistencia. Ese 80% es únicamente de los laboratorios, de la nota de los laboratorios. Eso sí, eso es lo que les recomendé que lo fueran a ver en el progreso, ¿verdad? Pero por eso podemos hacer así como ahora, dejar los laboratorios para un día específico y ahí irlos resolviendo para asegurarnos que se van a ir sacando buena nota. O no sé qué otra estrategia les parece, ¿verdad? Ustedes me dicen y yo con gusto les voy a ir ayudando en eso, porque el objetivo no es que reprueben el curso, ¿verdad? El objetivo es mío, por lo menos, es que aprendan y que también saquen buena nota en esos pequeños laboratorios para que no tengan problemas que llegaron al 7. El 80% indica que tienen que tener al final una nota de 8. Yo voy a participar. Sí, adelante, de eso se trata. Deberíamos de dar como un tiempo en específico al final de cada semana para básicamente resolver estos laboratorios, ¿verdad? Y así prácticamente lo que estamos haciendo es hacer como un pequeño
o como refrescar un poco lo que hemos visto durante la semana mientras resolvemos estos mismos laboratorios. Sería también bastante bueno. Otra opción, no sé si sí, me parece también una opción, ¿verdad? Ella dice al final, o sea, sería el día jueves hacer los laboratorios, porque ya hemos como dado como una retroalimentación, ¿verdad? De los diferentes temas. Muy bien. ¿Alguien más que tenga otra sugerencia, comentario? Bien, voy a comenzar entonces. Cada persona puede realizar el laboratorio. Nancy dice, de acuerdo a su ritmo de estudio y a su tiempo. También es válido que cada quien, ¿verdad? En este caso yo pregunté al inicio y algunos contestaron que ellos ya habían hecho los dos. Y es válido, ¿verdad? Qué bueno. Y esperamos que se hayan sacado buena nota. Yo di este como refuerzo de este laboratorio por aquellos que me contestaron que solo habían hecho uno, ¿verdad? Entonces yo dije, tienen dos y mañana tenemos ya el tercero del tema que nos corresponde. Entonces dije, yo le voy a dar una ayudadita. También es válido. Muy bien. ¿Otra pregunta o comentario? Y si no, voy a pasar lista y los que tengan ahí sus micrófonos me dicen presente. Y los que no, pues en el chat voy a estar pendiente también a ver si ahí me contestan. Ana Elizabeth Bermúdez. Presente. Gracias. Angélica Marcela García. Presente. Ana Miriam Siciliano. Ella no se ha conectado en estas diferentes clases. Carlos Chorro Leiva. Levantó la mano, gracias. David López. Presente. Gracias. Edilberto Antonio. Presente. Germán Alexis. No está don Germán. Gustavo Edgardo. Quiero ver. No está tampoco don Gustavo. José Francisco Leiva. Presente. Josué Odir. Presente. Juan Antonio Guerrero. Karen Isis Hernández. Presente. Karina Moreno. Presente. Creo que alguien en el chat me... Roxana González. Pueden hacer WhatsApp también acá. Sí, se puede. Así es. Katherine Denise. Presente, Lick. Gracias. Luis Alexander Meléndez. Presente. María Magdalena Amaya. Presente, Lick. Gracias. Nancy Karina. Presente. Nubia Melanie Abelar. Presente. Nuria Tatiana Renderos. Ociel Orlando Cruz. Presente. Reina Blanco. Presente. Roberto Carlos Cubillas. Presente, Lick. Roxana Yamilet. Presente. Sonia Roxana Moss. Gracias, por ahí la vi. Susana Arelí no se conecta, ¿verdad? Tengo tres días en que no veo su asistencia. Esteban Chiquillo. Hoy no lo he visto conectado. Manuel Reyes Alvarenga. Presente. Natalie Mejía. Presente. Yesenia Arelí. Oh, Esteban Chiquillo, gracias, por aquí me contestó en el chat. Yesenia Arelí, ¿no? Odette Rodríguez. Presente.
Bueno, yo creo que son todos, ¿verdad? Es todos los que yo tengo de la asistencia. Si hay alguien que está conectado y no lo mencioné, avíseme por favor, porque yo he ido sacando ahí los nombres de la asistencia que logro. Falto yo, dice Leonel. Ok, Leonel Martínez. Perdón, a usted sí lo tenía por aquí en medio de unos que había tachado. Sí, ya está, gracias, gracias. Disculpe, no lo estaba dejando afuera. Ahí está. Bueno, hemos llegado al final de esta clase. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado, por su participación, ¿verdad? Ya van perdiendo un poquito la pena, ya van participando un poquito más y de eso se trata, ¿verdad? Yo sé que al principio nos da un poquito de pena hablar y participar o decir, falto yo, dice Carla Olano. Perdón, me estaba despidiendo, ahorita reviso. Fíjense que por eso quise pasar lista, porque hay algunos nombres que no los tenía o alguien que esté. Por ahí tengo alguna duda sobre un señor que se conectó con un Samsung un día, pero después el nombre me dijeron que era Gustavo, pero luego no se ha conectado, creo yo. ¿No está conectado don Gustavo Edgar? No, ¿verdad? Entonces no se ha vuelto a conectar. Dice Carla Olano. Carla Guadalupe Olano Morales, ¿verdad? Así creo que es su nombre. Sí, perdón, aquí la tengo. Ya le puse la asistencia. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Entonces terminamos la clase de este día. Que pasen una feliz noche y nos conectamos primero Dios el día de mañana. Sí, sí, ya la anoté, Carla. Hoy sí. Nos conectamos primero Dios, ¿verdad? El día de mañana cambié nombre, aparece Leonel, era yo, tengo aquí otro cambio, era yo, dice, cambié nombre, aparecía como Samsung, entonces es don Leonel Martínez, ok, gracias por esa corrección, ya ven, fíjense que aunque sea una vez a la semana voy a hacer esto de pasar lista para ir corrigiendo nombres y conexiones y todo eso, porque cuando ya entre las fórmulas y funciones les aseguro que no me va a quedar tiempo de hacer esto y se tarda unos 5 o 6 minutitos porque son bastantes, pero ahora ya en esta semana lo hice, la otra semana lo voy a hacer únicamente un día a la semana, los otros días yo lo saco ahí de quienes se han conectado de la plataforma de Zoom, ¿verdad? Así es que pasen una feliz noche, que tengan un buen descanso y nos conectamos primero Dios el día de mañana de nuevo para continuar con el desarrollo del curso. Feliz noche para todos. Hasta mañana. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Bendiciones. Bendiciones, hasta mañana.